¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestras informaciones aquí en Chiloé Red Televisión. A nuestro estilo, nuestro propio estilo, ¿verdad? Quizás son noticias que ya se conocen, pero un resumen a la semana, durante los 10 días anteriores, también es positivo mostrar desde otra perspectiva las noticias en nuestro canal Chiloé Red 25. Saludando a todos los que están por allá, por Chonchi, por Dalcahue, aquí en Achao también, por supuesto, y a todos que nos ven en las redes, en www.chiloerred25.cl, nuestra página que está todo el día transmitiendo, ¿verdad? Así que les saludamos, vamos a ir una pequeña pausa y ya volvemos. 3, 4, 5. ¿Qué haces? Viendo cuando me toca vacunarme. ¿Papá, estabas nervioso cuando te vacunaron? Sí, un poquito, pero después se me pasó. Mamá, ¿es verdad que la vacuna me hará bien? Sí, te hará muy bien. Y la mamá te hará cosquillas. ¿Nos quedamos dormidos? No, es que hoy día me toca vacunarme y quiero llegar más temprano. ¡Vamos, vamos, levántense! Comenzó la vacunación para niños desde 6 años y llegó mi turno. Por eso, yo me vacuno. Estación de servicio SEC en Achao. Todo el confort y atención con los mejores precios en servicios y combustibles a nivel regional. Y además, con su propia flota de camiones para llegar con el mejor precio a la comuna. En el Alto La Paloma, a la llegada de Achao, estación de servicio SEC. Lavados y engrases de su móvil. Además, puede realizar un alto en su viaje junto a la cafetería del servicio SEG. Estación de servicio, gas para su domicilio y cómoda playa de estacionamiento. Recuerda, a la llegada de Achao, SEG, la estación de servicio en Achao de Santiago Torres Águila, al servicio de la comunidad y viajeros que visiten la comuna de Quinchao. Bueno, durante la semana recién pasada se vivieron actividades relevantes a nivel país, donde se celebró el 21 de mayo, pues, esta batalla heroica de estos chilenos que rindieron la vida allá en la Rada de Iquique también, y el homenaje al capitán Arturo Prat. Y fíjese que aquí en la comuna de Quinchao también se realizó este tipo de actividad, como en muchas partes del país. Comenzó en la mañana con un tedeum en la iglesia Santa María de Loreto de Achao, patrimonio de la humanidad, y presidida por el párroco Carlos Cárdenas. Concurrieron gran parte de las autoridades de nuestra comuna y posteriormente se trasladaron al frente del municipio, donde está, digamos, este monumento a Arturo Prat. Y ahí se depositaron las ofrendas florales. La verdad que también se hizo un reconocimiento a un oficial por sus años de servicio, por supuesto. Y posteriormente, bueno, las condiciones climáticas no estaban muy buenas, estaban apremiantes, no se sabía si iba a llover, llovía un poquito, goteras, en fin. Pero después realizada toda esta actividad, este relato de lo que fue una reseña de la vida de Arturo Prat, de este combate en el de Iquique, posteriormente, bueno, se dio paso, por supuesto, al gimnasio fiscal de Achao, donde se realizaron las muestras artísticas, los diferentes grupos folclóricos, la Miranda Barbet, esta organización que ha estado siempre presente en cada uno de los actos, que están cumpliendo también una buena cantidad de añitos, ¿eh?, ahí a cargo del maestro, ¿verdad? Así que, bien, después de toda esta actividad, nuevamente se trasladaron a la Plaza de Armas, donde se realizó el desfile de las diferentes instituciones de nuestro pueblo, nuestra comuna. Agrupaciones culturales, deportivas, en fin. Veamos entonces lo que preparó don Manuel Ibáñez, pues,
para nuestra nota hoy en Chiloé TV 25. Importante homenaje a la comunidad de Quinchao en el nuevo aniversario de las glorias navales. La actividad comenzó a las 11 horas con un Tedeum en la iglesia Santa María de Loreto de Achao, realizado por el párroco Carlos Cárdenas y con la asistencia de autoridades comunales, civiles y militares. Para ellos, integrantes de la Armada de Chile de la Capitanía de Puerto leyeron las lecturas bíblicas. Así luego el sacerdote, después de leer el Santo Evangelio en su homilía, señala en parte: agradecemos a Dios por este nuevo aniversario y a ustedes, que cada uno viste con orgullo este uniforme, y por los héroes que lo antecedieron. Al finalizar, el presbítero Carlos Cárdenas entregó la bendición a los presentes y felicitó a los integrantes de la Armada de Chile presente. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Posteriormente, autoridades y participantes del Tedeum se trasladaron a la Plaza de Armas de Achao, donde se realizó la locución patriótica a cargo del capitán de puerto Achao, señor Demis Gallardo. Después de realizar una reseña histórica del combate naval de Iquique, señala en parte Gallardo: en el contexto que se vive y siguiendo el ejemplo de Prat, Serrano, Aldea, Condel y todos los valientes de la Esmeralda y la Covadonga, los marinos chilenos de hoy y de siempre, en una clara y definida identidad chilena, seguiremos contribuyendo con la gran tarea de la defensa de la patria, señaló Denis Gallardo. En este contexto, y siguiendo el ejemplo de Prat, Serrano, Aldea, Condel y todos los valientes de la Esmeralda de la Covadonga, los marinos chilenos de hoy y siempre, en una clara y definida simbiosis de identidad con nuestra sociedad chilena, seguiremos contribuyendo con la gran tarea de defensa de la patria. Finalizada la locución patriótica, se realizó la entrega de una condecoración por años de servicio al sargento segundo Iván Estrada. Luego se dio paso a la postura de las ofrendas de las diferentes instituciones. Posteriormente, debido a la condición climática del momento, la ceremonia folclórica se trasladó al gimnasio fiscal de Achao, donde participaron los grupos folclóricos Renacer de Achao, Amigos de la Cueca y Huenteche, además de una presentación por parte del orfeón Pedro Miranda Barbet. Una vez finalizada esta actividad en el gimnasio fiscal, la celebración culminó con un desfile donde participaron el Liceo Bicentenario Insular de Achao, Escuela de Fútbol Municipal, Taller de Mountain Bike Municipal, Club de Tenis Escolar, Conjunto Renacer, Conjunto Amigos de la Cueca, Conjunto Huenteche, el Cuerpo de Bomberos de Achao y, finalizando el desfile, el orfeón Pedro Miranda Barbet. Así fue como diferentes instituciones estuvieron presentes en esta fiesta nacional, donde se rindió un importante homenaje a los héroes navales.
Así es, nuestras noticias en Chiloé Radio Televisión. Nos volvemos nuevamente a la comuna de Quinchao. Fíjense que aquí en Achao, la rampa que se está construyendo o mejorando de alguna manera, ya lo anuncian que está en un 92% de su etapa construida. O sea, estamos a poco de que se dé término y preste la utilidad tan necesaria, sobre todo para las islas interiores de nuestra comuna de Quinchao. Así lo da a conocer, ¿no es cierto?, el Seremi de Obras Públicas, don Daniel Olave Espinosa. La rampa de Achao se encuentra en su etapa final. Un 92% de avance tiene la construcción de la rampa de Achao en la comuna de Quinchao, provincia de Chiloé. Así lo informó el Seremi de Obras Públicas de la región de Los Lagos, Daniel Olave Espinosa. La obra, que tuvo una inversión de más de 3.000 millones de pesos, contempló obras marítimas y terrestres, tales como la construcción de una rampa de tipo opaca de 220 metros de largo por 12 metros de ancho y una transparente de 80 metros de largo por 12 metros de ancho para el uso de embarque y desembarque de pasajeros y carga y descarga de productos. En el caso de las obras terrestres, se consideró la construcción de una emplanada que albergará área de estacionamiento, áreas comunes para el tránsito vehicular y peatonal y un refugio de pasajeros de 84 metros cuadrados. Este último posee área de espera de pasajeros, oficina de administración, terraza techada, custodia y servicios higiénicos. Actualmente la obra se encuentra en etapa de ejecución y esperamos poder entregarla a la comunidad en el mes de julio de este año. Sabemos de la importancia de una obra como esta, tanto para la comunidad de Achao y también para los turistas que todos los años visitan la provincia, señaló el Seremi de Obras Públicas de la región de Los Lagos. El mejoramiento de la rampa de Achao es una obra altamente demandada por la comunidad, ya que con los nuevos trabajos subirá el estándar de la rampa existente, beneficiando con esta mejora a la conectividad de las personas que circulan en todas las islas, conectando además a todos los servicios del subsidio marítimo. Nos trasladamos a la comuna de Chonchi. Ahí, como en muchas comunas, se realizó, ¿verdad?, la celebración en homenaje al 21 de mayo. No estuvo ausente Chonchi. Pese a las condiciones climáticas, ellos no desfilaron porque, bueno, sabemos que estaba muy malito por esos días el tiempo, pero igual se rindió un homenaje a los héroes de Iquique, ¿eh? Todo comienza con un tedeum en la iglesia Nuestra Señora del Rosario, en la comuna de Chonchi, ahí celebrando el padre Edito Raín. Y posteriormente se trasladaron a la costanera, ¿verdad?, donde depositaron las ofrendas florales. Pero para ello realizamos la siguiente nota. Chonchi rindió honores a los héroes de Iquique con la tradicional misa de acción de gracias presidida por el sacerdote Edito Raín. Se dio inicio a las actividades celebratorias del 21 de mayo, el Día de las Glorias Navales, desarrollada en la Iglesia Nuestra Señora del Rosario, Patrimonio de la Humanidad de Chonchi. La instancia estuvo encabezada por el alcalde Fernando Yarzún, donde participaron además concejales, jefes de servicios. Oportunidad no se realizó un esquinazo a los héroes de Iquique. Thank you.
En la oportunidad participaron en la colocación de ofrendas florales diversas instituciones locales como la Municipalidad, la Capitanía de Puerto, Cuerpo de Bomberos, Corporación Municipal, entre otras. Agradecemos a quienes nos han acompañado en esta breve ceremonia, pero no por ello menos importante, ya que la arenga de Prat, ante un desigual combate, instó a sus marinos a mantener en alto nuestro pabellón patrio hasta el último momento, incluso a costa de sus propias vidas. Este se ha constituido en uno de los precedentes, quizás el más importante, de nuestra Armada Nacional. Al término de la actividad, el alcalde Fernando Yarzún señaló que es muy justo que se rinda honores a los héroes del combate naval de Iquique, donde Chonchi tiene a su propio héroe, el médico cirujano Francisco Oyarzún. Así es, muy simbólica, porque efectivamente a través del busto de Arturo Prat refleja el héroe principal del combate naval de Iquique. Pero quiero hoy día también recalcar algo que efectivamente a veces pasa absolutamente desapercibido, y que es que nosotros en la comuna de Chonchi tenemos un héroe patrio que ha sido un poco olvidado, no por esta comuna, sino que a nivel nacional, que fue el cirujano, un médico cirujano nacido en Chonchi, Francisco Yarzún, que estuvo en el combate naval de Iquique y que efectivamente prestó ayuda a los caídos, prestó ayuda también sanitaria en los buques también, y en ese sentido creo que tenemos un héroe patrio del combate naval de Iquique, que creo que próximamente también se va a resaltar el nombre de este médico cirujano que prestó ayuda en combate también en el combate naval de Iquique. Así que creo que de una u otra manera también la historia se encarga también de hacer también recordar a aquellos héroes muchas veces que pasan desapercibidos, pero que han cumplido una tremenda labor. Y hoy, a través de nuestras instituciones vivas, hemos hecho un reconocimiento a través de las entregas florales también, como es tradición también en nuestro país. Estas son las noticias a nuestro estilo en Chiloé Radio Televisión. Vamos a una pequeña pausa y ya volvemos. Falta solo la capa para ser súper rica. Y esa faldita, me gustaba más la otra. No se ponga tan seria, si es solo un besito. Oye, ¿cómo te gusta hacerlo a ti? Ya, pues cuéntame si somos adultos. ¿De qué horno habrá salido este rico pastelito? Podríamos pasarlo bien un ratito, ¿eh?
todo se soluciona. ¿Acaso es acoso? Una palmadita de cariño, insinuaciones al oído o acercarse más de la cuenta a otra persona no está bien, no es simpático, es acoso. ¿Qué hago si soy víctima o me acusan de acoso sexual? Revisa el protocolo para la prevención, denuncia y tratamiento del acoso sexual. Infórmate y descarga su instructivo en secretariadegénero.pejud.cl. Secretaría Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación. Poder Judicial. Estación de Servicio SEC Genachao. Todo el confort y atención con los mejores precios en servicios y combustibles a nivel regional. Y además, con su propia flota de camiones para llegar con el mejor precio a la comuna. En el Alto La Paloma, a la llegada de Achao, estación de servicio SEC, lavados y engrases de su móvil. Además, puede realizar un alto en su viaje junto a la cafetería del servicio SEC. Estación de servicio, gas para su domicilio y cómoda playa de estacionamiento. Recuerda, a la llegada de Achao, SEC, la estación de servicio en Achao de Santiago Torres Águila, al servicio de la comunidad y viajeros que visiten la comuna de Quinchao. Fíjese que en el municipio de Quinchao se realizó la entrega de las tres primeras licencias de conducir. Qué bien por nuestra comuna, qué bien por las personas que necesitan, como lo mencionaba hace unos días yo, cuando se inauguró esta oficina de tránsito, pero hoy bien por las personas. Ya muchas personas de nuestra comuna no tendrán que viajar a otros lugares para poder acceder a su licencia de conducir. Y como lo he mencionado, también es prepararse, también es estudiar en torno a las normas del tránsito, al menos las más básicas, ¿no es cierto? Y eso ayuda a que nos vayamos teniendo una cultura de tránsito o cívica, como tú quieras llamarla, y hace bien. Pero lo importante es que se están entregando las licencias aquí en la comuna de Quinchao, y que es un avance para nuestra comuna. Veamos entonces lo que sucedió ahí. El municipio de Quinchao realizó la entrega de las tres primeras licencias de conducir de su nueva dirección de tránsito. Como una importante actividad fue calificada la entrega de las tres primeras licencias de conducir a usuarios de las nuevas oficinas de la Dirección de Tránsito en la comuna de Quinchao. La entrega fue liderada por el alcalde René Garcés y el director del Departamento de Tránsito del municipio, Alejandro Oñate, quienes acompañaron a los tres usuarios que cumplieron con los requisitos para la obtención de sus esperadas licencias de conducir. Estas son las primeras licencias que se están entregando en la comuna de Quinchao mediante el esfuerzo realizado por el equipo de la Dirección de Tránsito Municipal. Lo importante es que ya en la comuna de Quinchao ya estamos entregando licencias, y ellos son los primeros. Tenemos a Paola, que viene de la vecina comuna de Curaco de Vélez, Fernando, que es del sector Alto de Achao, y aquí el hombre de la Bosque Verde. Son las primeras licencias que se entregan, por lo tanto este es un hito importante. Tiene importancia porque hemos cumplido la palabra junto a los funcionarios que han dado todo lo más importante para que esto se pueda lograr. Aquí esfuerzos compartidos, un trabajo que se ha llevado adelante, y aquí lo que estamos haciendo hoy día con la entrega de estas licencias es que son las primeras licencias que se entregan en la comuna de Quinchao. Van a ser muchas más. Tengo Alejandro irá al estado de gente que hoy día tiene la comuna, que creo que es bastante grande. Vamos a tener por harto tiempo gestiones, pero en general es eso. Paola Cárdenas, usuaria que obtuvo una de las licencias, puntualizó que para mí es algo importante. Vine y el proceso se demoró muy poco. El lunes pasado rendí la prueba teórica y hoy ya tengo mi licencia. Y aconsejo a quienes quieran venir y que puedan estudiar para que les vaya bien. Bueno, para mí es algo importante. Es algo que igual me demoré en tomar la decisión, y luego vine y el proceso se demoró muy poco. Vine el lunes pasado a rendir la prueba teórica y hoy ya tengo mi licencia. Así que, bueno, acá los funcionarios igual
colaboran mucho en brindarte seguridad al momento de hacer el proceso. El director del Departamento de Tránsito, Alejandro Oñate, declaró que estamos tratando de que este trámite se realice de manera más ágil posible, aunque aún tenemos mucha gente en espera, alrededor de 300 personas que esperamos ir disminuyendo. Y además la gente lo ha tomado de buena manera, por lo que estamos bastante conformes con los trámites que hemos estado realizando. Contento por la gente que ha venido a hacer sus trámites, sobre todo a los chicos que están aquí al lado. Como dicen ellos, hay que estudiar harto, no es fácil, hay que tomar los libros de nuevo, ¿ya? Nosotros estamos tratando de hacerlo lo más ágil posible con la gente, ¿ya? Tenemos mucha gente todavía en espera, alrededor de 300 personas, ¿ya? De que a poquito lo vamos avanzando, ¿ya? La gente igual, como les digo, tiene que procurar estudiar, la cosa no es fácil, ¿ya? Y vamos a poquito avanzando, es decir, vamos saliendo a flote de a poco, ya, no desesperarnos, pero estamos en un buen nivel, la gente ha recepcionado bien la temática, así que yo creo que estamos conformes, bastante conformes con el trámite que hemos realizado hasta el momento. Piensen ustedes que estamos atendiendo todos los días alrededor de entre 15 a 20 personas diarias, tanto sea para exámenes teóricos o psicotécnicos, ¿ya? Así que de todas maneras, bueno, eso obviamente también gente que aprueba y que reprueba, pues obviamente eso hay que dejarlo establecido, de que hay gente que pasa los exámenes y otros que no. Como lo que ocurrió hoy día con la entrega. Esto, los jóvenes pasaron sus exámenes y ellos tienen su licencia, hicieron todo como correspondía, ¿ya? Y ese es el fruto, pues, tener su licencia a conducir, y también es una responsabilidad, eso se lo digo al tiro. Usted ahora tienen al mando un vehículo, que tienen la responsabilidad de manejarlo como corresponde y ser también cuidadosa con la ley de tránsito y la educación de tránsito, ¿ya? Ahora tienen una responsabilidad importante, así que eso tienen que saberlo ellos, y que la licencia es un requisito, algo importante para las personas, pero también es una gran responsabilidad. Ahí estaba, interesante la nota, ¿eh?, de la entrega de las licencias de conducir. Nos trasladamos a la comuna de Dalcahue, fíjese que también ahí se conmemoró lo que fueron las glorias navales, el 21 de mayo, como en todas partes, valga la redundancia, pero es así, quienes somos de alguna manera con un corazón patriótico de patria, sabemos lo importante que es esto. En los 143 años que se conmemoraron, combate naval de Iquique, ¿verdad? O las glorias navales, como quieras llamarle, este viernes 20 de mayo, el día 20 de mayo en Dalcahue se realizó la ceremonia de esta actividad. Veamos la nota preparada para ustedes. Dalcahue conmemora los 143 años del combate naval de Iquique y las glorias navales. Este viernes 20 de mayo la historia de sus héroes se entrelazaron una vez más con las tradiciones cargadas de símbolos patrios para rendir el justo homenaje al suceso histórico del 21 de mayo, el combate naval de Iquique, donde el abordaje del almirante Arturo Prat al Huáscar marcó un acto heroico para intentar revertir el curso de los acontecimientos y la mantención de la bandera chilena en la cima del mástil. Así también lo recordó en la locución patriótica el representante de la Armada de Chile y capitán de Puerto de Castro, Claudio Zúñiga Vázquez, quien reafirmó los conceptos de patriotismo, cumplimiento del deber, respeto a la institucionalidad, ciudadanos, y por sobre todo hizo un ferviente llamado a trabajar en unidad conforme a las leyes del país. Hay distintos establecimientos en honor al aniversario de las glorias navales, realizaron una presentación de dos pies de cuenca. Invitamos a la Escuela Básica de Alcarre y al Colegio Arrayán en representación de los estudiantes de la comuna de Dalcahue. El aplauso para ellos.
así como también desfilaron ante las autoridades y el público la banda escolar de guerra de la escuela básica, quienes a través de sus melodías acompañaron el desfile de una sección de la Armada y de los estudiantes, docentes y representantes de la comunidad escolar. Colegio Crecer, Colegio Ayelén, Escuela de Lenguaje Ayelén, Colegio Raíces de mi Tierra, Escuela Millelemu Mocopulle, Colegio Arrayán y Escuela Básica de Dalcahue. Junto a ellos también desfiló el Club de Cabalgata Dalcahue. Sabemos que el 21 de mayo es una fiesta celebrada durante mucho tiempo y habíamos quedado un poquito al debe con este tipo de actividades dado la pandemia, así que este año quisimos retomarlo nosotros porque creemos que es importante destacar obviamente el patriotismo, la hazaña que hicieron nuestros representantes de la Armada defendiendo nuestro territorio y nuestro borde costero, así que de alguna manera queremos dar gracias a cada uno de los presentes el día de hoy, invitarlos obviamente a seguir trabajando en esta línea. La unidad es importante, creo que es necesario poder conversar con cada uno de los representantes que estuvieron hoy de los distintos colegios también, porque la educación yo creo que es innecesaria y ahí es donde empiezan todas las directrices para poder nosotros tener una bonita sociedad y que trabajemos siempre en conjunto. Así que agradecido de cada uno de los que estuvieron el día de hoy y aprovecho obviamente de saludar a cada uno de la gente de la comunidad de Dalcahue para que efectivamente a raíz de este tipo de actividades donde se reúne mucha gente podamos seguir trabajando en conjunto, porque creemos que la unidad es la única herramienta más importante que nos va a ayudar a trabajar por el bien de la gente y de todos nuestros vecinos de la comunidad de Dalcahue. Y en otra de nuestras informaciones quiero decir, el diputado Héctor Ulloa, fíjese que emplaza al gobierno a reforzar seguridad y orden público en el país. Es una preocupación que planteó el diputado por el distrito 26, ante el aumento de la violencia que está experimentando tanto el norte como el sur de nuestro país. Falta de garantía, dice. Veamos lo que dice él. El diputado Héctor Ulloa emplaza al gobierno a reforzar seguridad y orden público en su país. Preocupación planteó el diputado independiente por el distrito 26 ante el aumento de violencia que está experimentando tanto el norte como el sur del país. La falta de garantía que a su juicio están entregando el Estado a la ciudadanía, ahí tenemos un problema que ha aumentado respecto a la falta de orden público y seguridad en todo el país. Lo vemos en la zona macro norte y macro sur, pero no se reduce solo a ello. En Puerto Montt y en Chiloé hay falta de dotación policial evidente. Es una situación que afecta a todos los días en la vida cotidiana a cientos de familias. Y por tanto, también tenemos que preocuparnos de nuestras comunas, recalcó Ulloa. Es muy grave lo que está pasando en nuestro país. Necesitamos recuperar el orden público, la seguridad,
es lo que nos demandan todos los días cientos de familias que viven angustiados por el orden público en la zona macro norte, en la macro sur, pero también en nuestras comunas, en nuestras ciudades, en Chiloé, en Calbuco, en Puerto Montt, etc. Le hemos pedido encarecidamente al Ministerio y al propio presidente Boric que no solamente nos preocupemos de la seguridad en la novena región, en la puerta norte de Chile, sino también tengamos la posibilidad de aumentar la dotación policial en las comunas de nuestra región, en Puerto Montt, en Chiloé, tanto la Policía de Investigación, en la PDI, como propios Carabineros de Chile, para así dar tranquilidad a nuestros vecinos que necesitan recuperar en paz sus trabajos, su vida normal, la tranquilidad en nuestras ciudades, en nuestras comunas y en nuestros barrios. Bien, la próxima noticia viene desde la comuna de Ancud. Fíjese que avanza proyecto de red de agua potable y alcantarillado para Villa Los Aromos y Río Pudeto en Ancud. Interesante. Alrededor de 1.750 millones de pesos significa esta obra. Y hasta esta comuna se trasladó también el gobernador del partido Vallespín, donde hizo una visita a la obra que está en ejecución del proyecto Red de Agua Potable y Alcantarillado Villa Los Aromos y Río Pudeto en Ancud. Y lo interesante es que beneficiará a más de 400 vecinos del sector. Avanza proyecto de red de agua potable y alcantarillado para Villa Los Aromos y Río Pudeto en Ancud. Hasta la comuna de Ancud se trasladó el gobernador regional de Los Lagos, Patricio Vallespín, para realizar una visita a las obras que están en ejecución del proyecto Red de Agua Potable y Alcantarillado Villa Los Aromos y Río Pudeto, Ancud, que beneficiará a más de 400 vecinos del sector. La población de esta villa tenía que consumir agua por medio de camiones aljibes suministrados y evacuar sus aguas servidas a fosas sépticas y pozos negros, lo que está acompañado a costos por estos servicios, a constante discontinuidad y un riesgo para la salud pública y de sus habitantes. Esta deficiencia de un servicio de agua potable y de recolección y tratamiento de agua servida llevó a que se pudiera ejecutar esta importante iniciativa. El gobernador Patricio Vallespín explicó que el alcantarillado y el agua potable como red definitiva llega finalmente acá. Bueno, efectivamente son las cosas cuando uno escucha a los vecinos, al presidente de la Junta de Vecinos, ratifica que este último momento complicado acá que se ve con el movimiento de tierra es para que el alcantarillado y el agua potable como red definitiva llegue finalmente acá. Por tanto, yo creo que es una gran noticia, es una inversión muy significativa del gobierno regional, casi 1.800 millones de pesos que están acá en la vía Pudeto como en Los Aromos, que son las dos grandes poblaciones beneficiadas, que por años, lo decían ellas, más de 20, 25 años esperando por esto, así que ahora 10, 14 meses de construcción en esta etapa, la más complicada, que está todo el movimiento de tierra y con la lluvia complica, pero yo diría una gran obra que expresa que además acá tenemos una empresa responsable que quiere hacer bien el trabajo, que está en mucho contacto con la comunidad explicando los tiempos que esto involucra, lo que significa esta obra y avisando, por cierto, cómo va a seguir evolucionando. Por tanto, yo iría muy contento de visitar acá en terreno una obra emblemática para este sector que sin duda le va a cambiar la vida, sobre todo en verano. Así que Gladys Astorga, beneficiaria y vecina del sector, dijo que es un sueño hecho realidad en estos momentos y damos gracias a las autoridades. Estamos muy orgullosos, damos gracias hoy en día a las autoridades que están aquí presentes por este gran beneficio que hemos logrado después de muchos años, después de casi más de 25 años, todos esperando que nos llegara el agua potable y alcantarillado. Blanca Pérez, presidenta de la Junta de Vecinos Villa Río Pudeto, agregó que habían pasado una infinidad de autoridades y nunca pasaba nada. Entonces ahora que se logró esto, estamos felices de la vida. Bueno, mi nombre es Blanca Pérez, soy la presidenta de la Junta de Vecinos y estamos en la Villa Río Pudeto. Y felices, como decía esto la Gladys, por tantos años de espera y que esto se haga realidad, porque habían pasado una infinidad de autoridades y nunca pasaba nada. Entonces ahora que se logró esto, felices de la vida, felices. No importa que tengamos barro y todo eso, pero así como esperamos tantos años, tenemos paciencia y espera que se termine este proyecto.
El proyecto contempla entregar solución a 104 viviendas, conectándose a la red de agua potable y alcantarillado público por un monto de 1.756 millones con un tiempo de ejecución de 422 días. De esta manera estamos llegando al final de nuestras noticias aquí en Chiloé Red 25, en nuestro propio estilo. Fíjese, pero al finalizar, no antes podemos dejar de decir que nuestro noticiero siempre será, en lo posible, finalizar con una actividad cultural, un sello cultural, porque nuestro canal es así, es cultural, tratamos al menos. Fíjese que don Jaime Aro Subiaure, él trabaja en la municipalidad de Puquialdón. Él ha hecho unas ediciones de algunos videos muy interesantes, muy bonitos, buscando el rescate de nuestra cultura, en fin, de lo tangible, lo intangible, de las personas. Y en este sentido, él ha realizado varias grabaciones y ediciones de videos muy interesantes. Y con la autorización de él, nosotros estamos difundiendo estos videos en nuestro canal. Y le agradecemos mucho por la oportunidad que nos da de difundir el trabajo que él hace. Y en esta oportunidad, ¿alguien sabe de los fragüeros? Fragüeros antiguos. Antiguo oficio, muy antiguo, no sé si quedarán, pero este audiovisualista, don Jaime Aro, fíjese que dialogó con don Daniel Catelicán. Don Daniel Catelicán Nahuel, de la localidad de Pindal, herrero y fabricante de herramientas agrícolas. Oficio que se encuentra prácticamente desaparecido en la actualidad, fabricando y forjando metales y fierro para construir gualatos, asadones y herramientas de los trabajos agrícolas para cultivar la tierra. Estamos en el sector de Pindal de nuestra comuna, en la casa de don Daniel Catelicán. Y él, una persona... Y es la única, me tengo que decir, en la isla, que ha realizado este trabajo, que ha realizado este oficio, que es el oficio de herrero. Entonces, queremos escuchar de él su historia, su trabajo. Primero, su nombre completo. Daniel Catelicán Nahuel. Daniel Catelicán Nahuel. Nahuel, Catelicán Nahuel. Catelicán. ¿Qué edad tiene usted, don Daniel? 81 años. 81 años. ¿De qué edad usted empezó a realizar este trabajo? Yo empecé más o menos de 10 años, porque mi papá fue herrero. ¿A su papá fue herrero? Fue herrero era. ¿Ya? Entonces yo mirando ahí, y llamó como podía, le ayudaba a él. Y ahí aprendí este trabajo que tuve yo antes. Ahora no lo tengo porque estoy viejo. Claro. ¿Cuántos años más o menos estuvo trabajando en ese oficio? Toda mi vida. Toda su vida. ¿Hasta qué año últimamente dejó de trabajar? Dejé de trabajar hasta... A ver, cerca de los 100 años, más o menos. ¿Cerca de los...? A ver, 90, ¿eh? Estoy medio... Ya. Me varé la mente un poco. Esto... No, usted dice que tiene 81 años de vida. 81, sí. ¿Qué tiempo hace que dejó de trabajar en este oficio? Yo me casé el 50... 51 me casé yo. Y después anduve de Salado a Punta Arena. Anduve 4 años por ahí. Después me vine y empecé a trabajar de nuevo. Y ahí trabajé hasta 60, 70 más o menos, 70 años, más. Estamos hasta la... de 10 años, ¿qué? De 10 años, hasta esa edad. ¿De 10 años? Claro. Hasta, pongámosle 70 por ahí. ¿Hasta el año 70? 70. Más o menos, estuve trabajando 70, en este oficio. Sí, en este oficio. Claro. ¿O hasta los 70 años trabajó en este oficio? 70 usted. Años. Claro. Ah, ahí está, hasta los 70 años. Porque estoy medio olvidado. Claro. Y quiere decir,
¿Y cómo lo ha visto, cómo ha respondido la comunidad ante este trabajo que usted hacía? ¿Era muy acogido por la comunidad? Sí, todos me clamaban. Claro que algunos, cuando le cobraba un poco, se enojaban. Porque ellos a lo mejor querían que uno le haga gratuito, pero... No, pues yo estaba trabajando porque mantenga a mi familia. ¿Era un ingreso que usted tenía con este trabajo? Sí, por eso. Fui un padre de 11 hijos. Claro, y yo tenía que mantenerlo. Y a motivo de eso trabajaba para poder alimentar a mis hijos. ¿Usted recibía gente de distintas partes de la isla acá que venían a hacer sus herramientas? No, incluso repartía, entregaba herramientas hasta Punta Arenas y centro, esa parte. Santiago igual, gente que venía, turistas, por todas partes. Y gracias a Dios trabajé bien después. ¿Y era la única persona en la isla que hacía esta labor, este oficio? ¿Nos puede contar, por ejemplo, usted cómo, en forma artesanal, cómo preparó eso para empezar a trabajar, qué herramientas utilizaba? Martillos, tenazas, o sea, todas herramientas. ¿Pero tiene una fragua? Sí, una fragua. La fragua, ya venían los martillos, las tenazas, como grandes, porque en vez de uno tiene que tener un ayudante. Como se libra. Y todo eso. Ya. ¿Alguien de su familia le ha gustado seguir esto lo que usted hacía como... No, ninguno de mis hijos. ¿Ninguno de sus hijos? No, mi hijo, hombre, no. ¿Se motivó por seguir oficio? No. Saca el trabajo, comer un poco sucio. Y sacrificaba, pues siempre tiene que meterle dinero para poder trabajar. Por eso que la juventud no le gusta eso ahora. Ahora ya no es como antes, ¿no? Ahora otra forma de vida. Claro, claro. ¿Y qué herramientas usted más hacía? ¿Qué tipo de herramientas hacía? Yo hacía de todas herramientas, balato, asador, guadaña para cortar pasto, igual lo hacía. Todo, guadaña. Todo. Hacía marcas para marcar los animales. Todo. Marca para marcar. Claro, todo, para los animales. Todas las clases de herramientas. Mire, sí, interesante. Hacha de mano, suela de mano igual. Qué muy interesante lo... Yo me decía que iba a restaurar su fragua para mostrarle, empezar a trabajar algunas cosas, ¿no es cierto? ¿Quiere repararla? No, que quiero repararlo para dejarlo más o menos que esté bien. Porque en vez ya tengo algunos guaratos un poco gruesos de punta y... Y yo, como era acostumbrado antes, no me gusta eso. Claro, lo quiere dejar... Y por ese motivo quiero armarlo de nuevo, si es que puedo. Para reparar sus propias herramientas. Esto. No para seguir trabajando. Claro, claro, exacto. Así al paso. Es una lástima que no haya ninguno de sus hijos se haya motivado por seguir esto, que... No. Una cosa artesanal que pues ya el trabajo no es sacrificado, hay que hacer el carbón, todo eso. Claro. Para seguir trabajando. Ahora la juventud no lo haces. Con esto yo me despido. Nos volveremos a encontrar, Dios mediante, la próxima semana. Muchas gracias.